Hemos tenido una Semana Santa y una Semana de Pascua sumamente movidas. Siguen las grandes ocupaciones en todo el estado. El gobernador Carlos Joaquín González dijo que en la zona norte era más del 90% de ocupación hotelera y en la zona sur más del 80%. Se va a mantener este fin de semana, así que hay que tener mucha precaución, hay que cuidarnos y sobre todo gracias a todas las personas que trabajan día y noche para ello. Eso no significa que tenemos que olvidar que la pandemia en muchos lugares sigue, incluyendo México, y que justamente si no nos vacunamos estamos desprotegidos no nada más al COVID, sino a las diferentes mutaciones que han existido de este virus desde un inicio hace ya más de 2 años. Conozcamos un poco de cómo ha ido moviendo y evolucionando esta enfermedad que al final a todas y a todos nos ha cambiado la vida. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un virus muta o se modifica? Los virus hacen copias de sí mismos en un proceso denominado replicación, en el que a veces las nuevas copias presentan pequeños cambios. Estos cambios se denominan mutaciones. Un virus que ha sufrido una o varias mutaciones es una variante del virus original. Cuando más circulan los virus, más susceptibles son de modificarse. Ocasionalmente, estas modificaciones pueden dar lugar a una variante del virus que está mejor adaptado a su entorno en comparación con el virus original. Algunas mutaciones pueden conllevar cambios en las características del virus, como alteraciones en la transmisión, por ejemplo, pueden propagarse más fácilmente, o alteraciones en la gravedad, pueden provocar una enfermedad más grave. La Organización Mundial de la Salud y su red internacional de expertos hacen seguimientos de los cambios en el virus, de modo que al detectarse mutaciones importantes, dan a conocerlas, y así como cualquier modificación en las intervenciones que los países y las personas deben hacer para prevenir la propagación de esta variante. Los estudios preliminares sugieren que existe una mutación que está asociada con una carga viral más alta, lo que puede sugerir un potencial de mayor transmisión. Si bien la evaluación inicial sugiere que esta mutación no produce cambios en la presentación clínica o la gravedad, sí resultan en una mayor incidencia de casos, en lo que llevaría a un aumento de las hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Es posible que se requieran medidas de salud pública más intensivas para controlar la transmisión de estas variantes. La mejor forma de limitar y suprimir la transmisión de COVID-19 es seguir tomando las precauciones necesarias para protegerse uno mismo y proteger a los demás. Detrás de mí estamos escuchando una vez más aquí las mañanitas de Cancún. La verdad es que es muy emotivo todo lo que hemos vivido. Todavía continúan este fin de semana varios eventos, entre ellos el desfile de identidad el sábado para todas las personas a partir de las 5 de la tarde que nos quieran acompañar. Ahí vamos a estar con nuestras cámaras. Que quieran formar parte de nuestra comunidad, son bienvenidos. Recuerden que esta comunidad de Infraganti y de Encadena la haces tú. Con tus denuncias, sugerencias, consejos, recomendaciones y sobre todo con los proyectos que creas que impactan de una manera positiva a nuestro Quintana Roo.